Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta zona cubierta del mercado municipal, donde va a tener lugar el acto de presentación del proyecto de la futura Casa de la Cultura de nuestro municipio San Antonio de Benajever. Saludamos a todas las autoridades aquí presentes, al excelentísimo alcalde, a la primera teniente de alcalde y al resto de los miembros del equipo de gobierno, a los portavoces de los diferentes grupos políticos de San Antonio de Benajever, a toda la corporación municipal, a los directores de los centros escolares y representantes de las AMBAs que nos acompañan, así como a todos los vecinos y amigos de San Antonio de Benajever presentes en este acto. Saludamos también a todos los que nos están siguiendo a través del streaming de Radio Sade en riguroso directo y que posteriormente podremos ver en la cuenta de Radio Sade en YouTube, así como en las diferentes redes sociales del Ayuntamiento. Hoy, y lo digo en voz alta, es un día importante para nuestro pueblo. Estamos felices de poderles mostrar a todos ustedes en este sencillo acto el proyecto de la Casa de la Cultura, casa que cubrirá las necesidades y demandas culturales de San Antonio de Benajever, una población con casi 10.000 habitantes y que venía demandando un espacio único donde integrar y acoger a las diferentes asociaciones vecinales a nivel cultural y también de los ciudadanos a nivel general. La Casa de la Cultura, que estará ubicada junto al 6-8 de abril, aprovechará la estructura abandonada situada junto al colegio, contará con espacios para desarrollar todo tipo de talleres, salas de ensayo para músicos, biblioteca infantil y biblioteca para adultos, cafetería, aparcamiento y una emisora de radio, entre otras zonas, en la parte interior. En el exterior contará con un ágora de 500 metros cuadrados para el disfrute cultural, también aprovechando, como no, el envidiable clima que tenemos en esta bendita tierra. Esta obra es la más importante de las acometidas por el excelentísimo Ayuntamiento de San Antonio de Benajever en su historia, con una superficie total construida de 6.963,16 metros cuadrados y ascendiendo la inversión a los 6,4 millones de euros con las mejoras últimas del proyecto. Y son financiados íntegramente por los fondos propios del Consistorio Municipal. A continuación le voy a dar la palabra a nuestra primera teniente de alcalde y concejal de Cultura, la señora doña María Elisa Plano Miñano. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias a todas y a todos los que habéis podido acompañarnos hoy aquí en la presentación de lo que va a ser nuestra Casa de la Cultura, la de todos los vecinos y vecinas de San Antonio de Benajever. Hoy es un día muy importante para nuestro pueblo, para mí como ciudadana, imaginaos como concejal de Cultura. Es una gran satisfacción y alegría que conozcáis de cerca este proyecto tan necesario para todas y para todos. Todas y todos sabemos la gran necesidad que existía en nuestro pueblo de disponer un espacio adecuado para la realización de las diferentes expresiones culturales existentes en San Antonio. Teatro, música, conferencias, cine, exposiciones, danza, cursos, talleres, animación lectora, proyectos educativos, actividades falleras, innovación, ensayos, artes gráficas, tradiciones, radio, etc. Hasta ahora hemos ido remodelando los locales de que disponía el Ayuntamiento para adecuarlos al uso que se demandaba por parte de asociaciones y ciudadanos. Pero por fin, con la construcción de la Casa de la Cultura, tendrán cabida todas esas manifestaciones culturales y otras muchas, que se plasmarán en una agenda cultural viva y rica con la participación de todas aquellas entidades y asociaciones locales que lo deseen. Queremos que estéis. La Casa de la Cultura será punto de encuentro y de participación en la vida de nuestra población. Para ello queremos seguir contando con todos vosotros, con vuestras aportaciones y vuestras colaboraciones. Este Ayuntamiento quiere seguir siendo apoyo de las entidades culturales de San Antonio de Benajever y va a seguir trabajando con el objetivo de llevar la cultura a todos los rincones de San Antonio, a niñas, niños, jóvenes y adultos, y favorecer el acceso de todas y todos a la cultura.
Con la construcción de este complejo cultural lo conseguiremos. A lo largo de la legislatura pasada y lo que llevamos de esta, aún condicionados por las circunstancias, en esta Concejalía de Cultura hemos trabajado firme para ofreceros a todos y todas una oferta cultural variada y ajustada a nuestras posibilidades. Así pues, hemos podido disfrutar de conciertos de nuestras bandas, de nuestros coros, exposiciones de nuestras asociaciones, de cine de verano, espectáculos de ilusionismo y magia, ópera, animaciones, lectoras, teatro, talleres de todo tipo, días del libro, danzas tradicionales, albaes, de danza caboose, rock, talleres musicales, Bebe tus parques, circo, aula de jazz para niños, la chore de bando de jazz, la muestra de municipios de Candelaria y un largo etcétera. Imaginaos todo lo que podemos llegar a hacer con las instalaciones que os vamos a presentar. Es muy ilusionante seguir trabajando sabiendo que esta Casa de la Cultura va a ser realidad pronto, en la que cabemos todos y todas. Gracias de nuevo por vuestra asistencia y también por la ilusión que las diferentes asociaciones y entidades de nuestro pueblo ponéis por ofrecer cultura y por hacer llegar a esta a todos los ciudadanos y ciudadanas de SAR. Desde el equipo de gobierno continuaremos trabajando también por ello. Muchas gracias. Le cedo la palabra al excelentísimo alcalde de San Antonio de Benasede, el señor don Enrique de Santa Fe Estacinas. Además de hablar de último, que ya le han soltado todo, me quitan los papeles, pues ya me pierdo del todo, ¿no? Bueno. Daros la bienvenida y sobre todo deciros que bueno, estoy muy contento porque dos motivos, evidentemente porque vamos a presentar el proyecto más importante que creo que se ha hecho en este pueblo, pero no solo por la por la dimensión del proyecto, que sí, no solo por el coste del proyecto, yo voy un poco más allá, sino por la importancia social, sociocultural del proyecto. Creo que eso es lo más importante. Quería agradeceros a todos que nos hayáis acompañado. Yo el primer elemento cohesionador que he visto con esta infraestructura que estamos presentando es que tengo que dar las gracias porque los vecinos, de manera altruista, pues con este proyecto se han querido volcar enseguida y hemos podido montar todo esto para que la gente aquí y también desde sus casas pueda acceder a la presentación de este proyecto. Celebramos este momento juntos y desde la corta distancia, que al final es lo que a mí siempre me motiva y lo que me da idea y impulso de cómo estamos haciendo las cosas y qué es donde tenemos que mejorar y dónde estamos acertando y dónde estamos fallando. Os necesito cerca y por fin lo podemos hacer, así que más contento no puedo estar. Yo entraría un poco en el recorrido. Llegar hasta aquí supone un grandísimo esfuerzo. Llegar a lo que estamos viendo aquí y a las imágenes que ahora luego veremos y a la explicación de cómo es el edificio, que me toca a mí un poco porque la verdad que lo he vivido y lo he acompañado desde que ha comenzado este proyecto en todas sus vertientes, que han sido muchas. Es mucho trabajo el que lleva detrás, buscar financiación, realizar proyectos, direcciones de obra y ahora licitar la obra. Esto se dice rápido, pero son 3 años de trabajo. Además, tenemos que añadir, y quiero deciros, porque creo que es importante y que lo tenemos que saber, que no solo por este proyecto, esta creo que es la legislatura, sin duda es la legislatura más importante en la historia de nuestro municipio. Imaginaros la carga que puede suponer la administrativa para una administración como esta, un pequeño ayuntamiento que va a gestionar en esta legislatura en bienes y servicios 60 millones de euros. 1.000 millones de las antiguas pesetas. Imaginaos para un ayuntamiento dimensionado como este, ¿cómo puede ser? Tenemos para gestionar esa cantidad de recursos. Por poneros, porque muchos dirán, ¿dónde está eso? Pues recuerdo el segundo colegio,
que si bien los fondos los pone otro, no pasa nada, pero toda la capacidad de gestión la pone el ayuntamiento porque las administraciones están cediendo las competencias a los ayuntamientos. Un segundo colegio, por ejemplo, tenemos la pasarela de Montesano, y en el próximo pleno vamos a aprobar el proyecto ya para licitar posteriormente la obra de la pasarela de Montesano y expropiar el suelo, se va a iniciar el expediente de expropiar el suelo, y son muchísimos los proyectos. Vamos a traer la tubería de agua desde La Carriada, que son 6 millones de euros que van a invertirse en nuestro municipio. Como sabéis, la última noticia de que hemos conseguido ya el compromiso y estamos trabajando ya para la puesta a disposición del suelo de un nuevo centro de salud por valor de 2,5 millones. Y son muchísimos los proyectos, junto con los servicios y las licitaciones que se han hecho en servicios, que se van a plasmar en esta legislatura hasta alcanzar esa cifra, que digo, importantísima y muy, muy costosa de gestionar. Todo esto es posible al esfuerzo de un equipo unido, al esfuerzo de los funcionarios y de todas las personas que, digo, llevan una carga grandísima de trabajo en este ayuntamiento, y ellos lo saben. Yo, sinceramente, voy a pasar ahora a presentar lo que hoy nos ha hecho estar cerca, lo que verdaderamente hoy nos reúne aquí, que es un poquito cómo va a ser nuestra Casa de la Cultura, y sobre todo no alargarlo mucho para que si alguien desea hacer alguna pregunta o tiene alguna inquietud que no quede resuelta con esta explicación, pues pueda quedar resuelta cualquier inquietud. Bien, el proyecto, como decimos, ha costado 2 años. Estos proyectos se realizan por un arquitecto y tiene que pasar una posterior revisión por un arquitecto diferente. ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué junto al Colegio Público de Eche de Abril, en esa parcela en concreto? Bueno, como sabéis, en esa parcela, y los que no lo sepáis, os lo explico, hay una estructura que lleva abandonada desde el año 2007. En esa estructura, en ese solar, en aquel momento, se invirtieron algo más de 1,5 millones de euros en esa estructura. Nos parecía crimen que eso se quedase ahí enterrado y se perdiera. Entonces, partimos de la base de que había que recuperarlo y que, sin duda, ofrecía las características que podían acoplarse a aquello que nosotros necesitábamos. Así que decidimos que fuera ese el lugar, ¿de acuerdo? Reúne buenas zonas de aparcamiento y reúne otra serie de circunstancias que creíamos que lo hacían idóneo para albergar allí esta instalación. La instalación, la estructura se va a aprovechar al 90%, se va a añadir algo de estructura, pero la existente, salvo algún pequeño forjado, se aprovecha al 90% con esta, con este proyecto. ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿De dónde ha surgido esta planificación? Bueno, pues el ayuntamiento, evidentemente, tiene todos los datos necesarios, porque conocemos las peticiones y demandas diarias de las asociaciones, que al final son las que van a hacer uso. Conocemos cuáles son aquellas cuestiones que os preguntan, que os inquietan, qué cantidad de espacios nos solicitáis, y al final todo eso el equipo de gobierno lo ha trabajado, y junto con el arquitecto se hizo un programa de necesidades. Es verdad que el hándicap estaba en encajarlo en esa estructura y además de sacar todas aquellas instalaciones que precisábamos en ese espacio, ¿no? Esto lleva un poco más de tiempo. Y luego la otra parte, porque esto iba por varias vías, la financiación. Es verdad que en un principio, y quiero recordarlo porque esto era así, y nosotros cuando decidimos que iba a ser esa parcela, pues hicimos unas prospecciones, incluso con el mismo arquitecto que luego fue adjudicatario del proyecto, y hizo una valoración, porque todo esto empieza para redactar un proyecto. El precio que se fija respecto a lo que se llama el precio de ejecución material de una obra. Hasta ese momento no sabes cuánto va a valer el proyecto. Y con una memoria se sacó un precio de obra, que es verdad que en aquel momento fue muy inferior, no ha sido muy superior. El precio de ejecución material sobre el que se licitó el precio del proyecto, es decir, los honorarios técnicos del redactor del proyecto, era aproximadamente de 2,5 millones de ejecución material. Y no es que durante el proyecto nos habíamos emocionado y habíamos añadido cosas, no. Vimos la memoria de necesidades
Además, que lo dices en estas características, pues cuando llega el proyecto y llega la realidad, pues en climatización, estructuras, aparte de que tienen que ser autónomos en el tema de extinción de incendios, con sus aljibes, buenas instalaciones, pues bueno, ese es el precio que ha salido, ¿no? De hecho, hay algunas cosas que hemos dejado para las mejoras que normalmente entran las empresas. Como comentaba, el precio base de licitación, que lo tenéis ahí, es de 6 millones, algo más de 6 millones 100.000 euros. Pero hay unas mejoras que tienen que estar cuantificadas y valoradas dentro del pliego, y el precio final pues será de los 6 millones 400.000, aunque eso no repercutirá en el ayuntamiento, sino es mejora que tiene que ofrecer la empresa que se quiera llevar la adjudicación de la obra, que es la siguiente parte, ¿no? La financiación, pues bueno, la financiación, el ayuntamiento disponía de unas parcelas residenciales, se ha hecho otro expediente que ha durado 3 años de enajenación de parcelas, son muchos los trámites que tiene que hacer el ayuntamiento antes de vender el patrimonio, tiene que pedir autorización al ministerio, a las consellerías, no es fácil llegar ahí, y se vendieron esas parcelas, finalmente, con IVA incluido, creo que fueron 1.600.000 euros aproximadamente, descontando el IVA, pues quedaban 1.300.000 aproximadamente para la obra, y el resto se ha solicitado una operación financiera, ¿de acuerdo? El ayuntamiento poseía una deuda que fue extinguida, ¿de acuerdo? Una deuda además comercial, de facturas, no de infraestructuras, y decidimos que podíamos saber, o había una idea, que era hacerlo en fases. También es verdad que no hay que tener todo el crédito, pero es que a mí no me gustaría que se me quedase una obra parada. Necesitaba la tranquilidad de saber que en el momento de iniciar la obra iba a tener todo el crédito consignado para poder acometer la obra. Hemos solicitado una operación financiera a 17 años, con 2 años de carencia, y los 2 años de carencia, bueno, pues por una sencilla razón. El ayuntamiento ha cerrado estos años el presupuesto con superávit. Pero no podemos utilizar el superávit para la obra, porque los ayuntamientos estamos limitados. Lo que tienen que hacer primero los ayuntamientos cuando tienen superávit es dedicarlo a la deuda comercial, es decir, si tienen facturas que no han sido atendidas por cualquier motivo, las veces es por cuestiones administrativas y otras veces es por el propio proveedor. Y después de eso, no hay otra que a la deuda. Si el ayuntamiento tiene deuda, tiene que amortizar deuda. Es por tanto que entre tener un superávit que no podemos usarlo para nada, pues esperamos que en estos 2 primeros años ya amortizar una parte de la deuda. También es cierto que la licitación va a rebajar el precio. Por lo tanto, el tipo de operación que hemos cogido es similar a una póliza, que además no nos cobran si no disponemos. Es decir, el dinero lo tenemos, tengo la tranquilidad de que puedo ejecutar obras sin ningún problema financiero, pero en el caso de las administraciones públicas, en otros tipos de pólizas, sí que te cobran intereses si no dispones, pero a nosotros no nos cobran. No nos cobran intereses si no disponemos del capital. Por lo tanto, quiero decir que tenemos el dinero, pero seguramente será mucho menos lo que necesitaremos a nivel de préstamo para acometer esta obra. Y yo creo que, sin más, ya sabéis un poco cómo ha nacido todo esto, los años que llevamos detrás y además a la par con muchísimas otras obras de mucha envergadura. Sabéis que el segundo colegio está ya que va como un tiro. Estamos tramitando también unas mejoras importantes que la verdad que nos han tirado un jarro de agua fría ayer en una reunión que mantuvimos con la consejería, no por nada, sino porque unas obras que tenemos que hacer en el 8 de abril, que ya estaban concedidas, pues ahora nos piden que ampliemos el proyecto a unas aulas de 2 años y bueno, pues se va a retrasar un poco más, pero será para mejor, intentaremos que sea para mejor, pero no depende de nosotros ya. Lo digo porque está aquí también la directora y la verdad que fue un jarrito de agua fría. Por otro lado, sí que nos dijeron que ya está aprobado nuestra inversión para ampliar con 3,5 millones de euros el Instituto de Enseñanza Secundaria. O sea que eso empezaremos también en breve a mover lo que falta nos hace, directora. Muy bien, pues nada, en el vídeo después de ver las imágenes, son las imágenes que van dando una idea de la construcción, de cómo está ahora la obra y de cómo va a quedar al final.
Y aquí, pues bueno, la verdad que dentro de la licitación que hicimos con el proyecto, el arquitecto tenía el compromiso de presentar una maqueta de la obra para que, bueno, pues de una manera física se quede en algún lado, que todos podamos verla y verla con detenimiento y, bueno, disfrutar de esta obra que yo creo que es la más importante por lo que después va a venir de ella. Y, bueno, al final será la Casa de la Cultura que haréis entre todos, porque el edificio sin vosotros tampoco es nada, ¿vale? Mirad, si nos pasan la imagen, ¿vale? Voy a acercarles un poquito para que os hagáis una idea. Esta parte de aquí, esta zona, es la avenida 8 de Abril, ¿vale? El corredor público lo veríamos en esta parte de aquí. Aquí está la calle Focha, ¿vale? Que es la que va a piscina y campo de fútbol. Y aquí tendríamos lo que es la piscina municipal. Este sería el acceso principal. Esta caja de aquí sería la que alberga las bibliotecas. Porque en esta parte de aquí, este trozo de aquí, con acceso independiente, es lo bueno que se ha diseñado el edificio, una estructura que tiene accesos independientes para cada una de las estancias que tienen distancias desde cada uno, sin necesidad de tener abierta toda la casa. Por aquí se accedería a la biblioteca, que como veis tiene el cerro de Güell, que si habéis visto alguna estructura, ese ojo de Güell existente, y se que está al nivel de la calle 8 de Abril, la biblioteca de adultos, y la biblioteca infantil, que está en un nivel justo inferior de la biblioteca de adultos. ¿Vale? En esta parte de aquí sería donde estarían todas las estancias de administración, lo que habíamos comentado antes, que lo ha dicho el amigo Carlos, que está el locutorio de radio, y está una sala de redacción y una sala de control, porque la idea del futuro no es algo que llevamos siempre trabajando, y tanto el tiempo de la prestación, si vivimos en ello, que es el hacer un proyecto con un ingeniero de telecomunicaciones para solicitar a la consellería una emisora de radio local, ¿vale? Que creo que es muy importante para que los vecinos pues, puedan participar y que todos tengamos un programa de radio y esto, ¿no? Y está preparado el edificio para uno. En esta parte de aquí, en esta caja de aquí, tanto en el primer nivel de área fecha, como en un segundo nivel inferior, ahí tenemos todo lo que serían las salas polivalentes, ¿vale? En esas salas polivalentes se han buscado cosas que hemos echado a faltar, pues, por ejemplo, que tengan tomas de agua, que tengan salidas de hilos, que si queremos en algún momento hacer un curso de cocina, es decir, que tengan todas las posibilidades para hacer cualquier tipo de actividad, ¿vale? Las aulas son de un tamaño importante, prácticamente todas las salas tienen unos 54 metros cuadrados, que para que os hagáis cuentas son 10 metros cuadrados menos aproximadamente de lo que tiene el local de incluso, porque no son las plazas, o sea, son salas de gran tamaño. Tenemos una de 130 metros cuadrados, que es una sala que además se puede dividir en dos, con dos tabiques de estos nobles y sonorizados. Y tenemos el nivel inferior de la calle de entrada para la calle Focha, ahí tenemos otra sala importante de conferencias de más de 200 metros, como son 229, 230 metros cuadrados. ¿Vale? Y luego hay un parking, pues por aquí accedemos al parking que tiene, no recuerdo exactamente las plazas, pero entre 45 y 55 plazas de aparcamiento, que evidentemente tendrán preferencia. Evidentemente que tendrán preferencia a las personas y habrá más reservadas para aquellas personas de movilidad reducida, por supuesto. Tenemos para lo que es la caja del auditorio, este acceso es un acceso que está preparado para trailers, para vehículos pesados, con un medio de carga, que no sé si se encuentra ahí.
no se ve esta imagen, pero bueno, no te preocupes. Con un medio de carga que va aquí, es decir, el trailer va a entrar mucho atrás y directamente al medio de carga de la zona de almacenes, pues para bajar los apresos, instrumentos musicales o cualquier cosa que la vamos a utilizar en el salón de actos. Y luego, pues, como os decía, todo tiene sus accesos. Por aquí por la calle Cincha tenemos un acceso que puede ser simplemente para las aulas, o las aulas pueden estar sectorizadas por acá, y simplemente podemos acceder a la cafetería que está en esta zona de aquí, que tiene salida directa a la terraza que da a esta parte importante que, como decía Darío, es con nuestro clima, yo creo que nos puede dar un uso muy importante, ¿no?, de hacer actividades al aire libre y que nos permita disfrutar de nuestro clima. Esta zona de aquí es el Ágora, como digo, la cafetería puede quedar independiente, tanto por la calle como por la calle Focha, sin ningún tipo de problema. El auditorio se puede entrar de forma autónoma, sin necesidad de tocar la zona de biblioteca, que es la zona de aulas. Bueno, en definitiva, este sería el aspecto más exterior de la Casa de la Cultura. Y ahora, pues, en estas infografías que hemos preparado aquí, pues os daré un poquito más detalladamente para que veáis en planta las diferentes plantas. Que este es el ángulo, aquí no se caiga. Bueno, este sería un plano de fachadas. Este sería la fachada del acceso principal, que nos estaba explicando cada entrada autónoma. Esta sería la caja del auditorio, que es su entrada totalmente independiente de cualquier otro acceso del recinto. Y esta también es la que os comentaba de bibliotecas. Me acuerdo que nuevamente tenemos el entrada independiente del resto. Esta parte de aquí, el alzado este, será el que va a la zona de la Ágora. La parte que estábamos viendo, en realidad la Ágora estaría aquí. Y son todas las ventanas, puertas que dan tanto a la cafetería como a las aulas polivalentes, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí sería el alzado de la calle Focha. Como os digo, es acceso independiente para entrar a las aulas o a la cafetería, lo cual hace que todas las estancias sean totalmente autónomas e independientes y puedan funcionar por separado. Y luego, pues, el alzado norte, que se queda en con el pasillo de un centro, por donde pueden acceder los vehículos para descargar en el medio de carga. Y quedaría a la parte del teléfono. Si habéis podido lo que datos que ha comentado Carlos, superficie 6.963 con 16. El presupuesto base de educación, como se decía, es de 6.189.231 euros. El arquitecto redactor del proyecto, pues José Luis Pedramos Panella, de HCR1 al Profes. El auditorio que contará con 337 butacas y 364 metros cuadrados, con un escenario de 122 metros, sala de proyecciones, sala técnica, cuatro camerinos. Y tenemos el área exterior, el espacio de más de 500 metros, el aparcamiento de 48 plazas, salas privadas de 213 metros, sala de ensayo de 123 y salas taller total de 474,85 metros. Biblioteca infantil, un poder en cada vehículo, cafetería y emisora de radio. Está, lo que está sombreado no es el nivel en el que nos encontramos, sino el que está en blanco sería el nivel que estamos viendo en este momento, ¿de acuerdo? Más que en planta del edificio. Lo que os decía, esta es toda la caja del auditorio, ¿vale? Hasta aquí está el patio este de luces, la jardinera, que va a la luz natural de las aulas y la biblioteca. Todo esto se encuentra en el nivel de la avenida 8 de abril, que tiene acceso para aquí, al salón de actos, totalmente sectorizado e independiente de cualquier otro. Por aquí, os comentaba que entran los trailers en medio de carga, y estas son las zonas de descarga, almacenes y demás para cualquier actividad que se esté realizando en ese momento. No sé si es largo, pero podéis ver, vale, la primera. Y aquí tenemos, pues, despachos de la administración y lo que os decía, pues tenemos una sala de redacción, una sala de control y el deputado de la
pone. Yo te lo hago a vos y ya sé que ellos están contentos porque la verdad está muy bien. Yo creo que va a ser algo que va a ser muy dinámico y participativo de la gente, que al final yo creo que todos esos elementos nos hacen estar unidos y reconocer a nuestro vecino hablando en la radio también es bonito, ¿no? Y yo creo que la radio no se acabará nunca. Yo creo que nunca. Por muchos medios que haya, nunca. Se podrá preguntar de una forma de otra, pero no se acabará nunca. Muy bien, pues nada, aquí tenemos zonas de más zonas de pequeñas oficinas y bueno, de baños y demás en la biblioteca que está sería. ¿Dónde está la sopa? Ahora estaríamos a nivel de acceso de la calle Focha, ¿vale? De la calle de la piscina. Aquí estaría la piscina, como veis, bueno, tenemos la zona de la barra, la terraza de la cafetería y el acceso totalmente independiente a la cafetería, tenemos aseos, ¿vale? Y se puede acceder también, puede estar cerrado aquí, o podemos acceder a todas las aulas que tenemos para trabajar cuando queráis y como los tengáis, ¿no? Porque estarán siempre disponibles para vosotros. En esta planta nos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aulas, pero antes, como os digo, hay una de ellas con armarios, otras con temas de área, salidas de humos, incluso salida a esta parte de aquí, ¿vale? Pues, yo creo que es importante que tengamos esos espacios grandes y amplios, porque los vamos a necesitar, ¿no? Y la demanda es altísima. Ahora tenemos 3 o 4 locales para dispersos y la verdad es que es una locura con la cantidad de demanda que hay y las ganas de hacer cosas que hay, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. Este sería el salón de la biblioteca infantil, ¿de acuerdo? Hemos buscado que tengan su espacio porque al final creo que es importante que ellos en este sentido se sientan representados, se sientan como adultos. Las bibliotecas, evidentemente, desaparecerá la biblioteca o lo que llamamos biblioteca de la Casa de la Juventud, porque ese espacio de momento lo ocupará de ellos y la Casa de la Juventud será lo que tiene que tener la casa de nuestros jóvenes y, bueno, pues la cantidad de usos que le damos ahora que quizás no sea los más adecuados que tenemos otra cosa. Y bueno, como digo, tenemos esa biblioteca con sus aseos y sus accesos, ascensor, por supuesto. Sobre todo lo que es muy importante para mí es que tiene luz natural y eso creo que le da mucha duda. Estaríamos la planta de parking, veis, tiene acceso por aquí el parking, y todo esto pues será las plazas que os he comentado, 48 plazas de aparcamiento. Tenemos aquí el aljibe, que es lo que os he dicho, es autónomo, la protección contra incendios en el edificio. Esto es la sala grande, comentado, la sala de conferencias. Grande, me acuerdo que es la sala que tiene los 230 y pico metros. Esta será la sala de 123 metros, que está prevista en este plan de sala, pero está prevista en un tabique móvil para poder partirla en un momento dado y tener otra aula más, ganar otra aula más. Estas aulas son pues, aproximadamente de la misma dimensión de las de la planta de arriba, ¿vale? Son las aulas son simétricas. Bueno, pues yo creo que con esto ya nos hacemos una idea de lo que va a ser nuestra Casa de la Cultura y yo creo que de la mayor de posibilidades que nos da aquí esta Casa de la Cultura. A mí ya lo queda poco que decir, simplemente daros las gracias por estar aquí y despedirme de vosotros
habiendo presentado este espacio, un espacio de cohesión, un espacio para compartir cultura y ocio, un espacio para crecer como pueblo. Enhorabuena a todos por este espacio que viene. Muchísimas gracias, señora Plano, muchísimas gracias. Me gustaría realizarlas. Yo imagino que sea por el medio, pero me choca muchísimo que no se hable de la sostenibilidad medioambiental del edificio, pero se lo incluye, me imagino que se lo incluye. Claro, evidentemente el edificio contará con cuestiones técnicas que quizá no es el apartado en el que yo me pueda explicar mejor, pero evidentemente que va a contar con placas solares, como lo puede ser de otra forma, de energía solar fotovoltaica y también de energía térmica. La energía térmica en el caso de cumplir con el código técnico que así lo exige, y también la energía solar fotovoltaica. En las cubiertas tiene parte de fotovoltaica. A ver, yo creo que la presentación es una presentación del espacio. Es decir, al final yo soy alcalde, no soy ingeniero ni arquitecto, entiendo que te conozco y tú sí, y estás haciendo una pregunta totalmente técnica a la que yo, obviamente, no te voy a responder, pero que no me importa tomarme nota y respondértela, porque como nos conocemos y podemos localizarte fácilmente, yo creo que te la puedo responder. Es una pregunta técnica que podemos responderte fácilmente. Puede que no venga al caso, pero ¿cuándo estará terminado esto? Ah, bueno, es una pregunta muy importante, pero me ha dejado en el tintero. Como os decía, las partes importantes o las más costosas del trabajo están hechas. Por un lado, buscar la financiación y por otro lado, la realización del proyecto. Un proyecto de estas características, cuando se hace, porque estamos hablando de una cantidad importante de dinero, estos proyectos, aparte por ley, te exigen, sobre todo a las administraciones públicas, que haya un redactor de proyecto y un arquitecto revisor del proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente en el proyecto se pueden dejar cosas o cuestiones que no se hayan visualizado en la realización del proyecto y que luego pueden acarrear sobre costes en la obra o cuestiones que no hayan estado previstas. Por lo tanto, lo importante ya tenemos que tenemos el proyecto, la revisión del proyecto y la financiación. Esas son las partes más importantes. Ahora mismo estamos cerrando pliegos de contratación, ¿vale? Las características que regirán la contratación para que las empresas se presenten para licitar la obra, ¿no? Yo le comentaba antes a un vecino que estábamos comentando que en el peor escenario, porque ahora las licitaciones y sobre todo estas licitaciones importantes, que las empresas se juegan mucho, pues las empresas, las que quedan segundas, ya por sistema recurren, porque quien solventa estas cuestiones de las contrataciones es el Tribunal de Recursos Contractuales, Administrativo, no tiene coste para la empresa que queda segunda y no impone costas, salvo que sea una cosa muy temeraria y que no presente un recurso sustentado. En el peor de los escenarios, que les pasase con recurso y con todo lo demás, en marzo empezarían las obras. La idea es que en diciembre y enero empiecen. El plazo de ejecución estimado por el redactor del proyecto es de 20 meses. Es verdad que, por ejemplo, en el caso del colegio, sí que puntuamos a las empresas con la reducción del plazo de ejecución de la obra. ¿Por qué? Pues por una razón sencilla y yo creo que comprensible por todos ellos, para que dé tiempo al inicio del curso que viene. Si no, íbamos a tener el colegio acabado en noviembre, que no íbamos a poder usar hasta el año siguiente, ¿no? Por lo tanto, lo que se hizo es, teniendo en cuenta los plazos y previsiones,
que fue la tres meses de ejecución y se rebajó la ejecución. En este caso vamos a pedir rebaja en el plazo de ejecución porque no hay ninguna cosa. Lo mismo ya que sean 19 que 21. Creo que es algo que tenemos que mimar mucho y que tiene que salir muy bien y no hay ningún tipo de prisa. Aparte que es otro tipo de obra. Los colegios son obras muy modulares, muy previstas y esto es otro tipo de obra con otras características muy diferentes. Muy bien. Y luego entonces, hasta aquí dos años y medio, tres, ¿qué va a pasar con las actividades que están programadas, que de momento están ahí? Vamos a seguir como hasta ahora. Y aparte, por ejemplo, el mantenimiento de la piscina, vale. ¿Qué va a pasar con ella? Me alegro de que me hayas preguntado por eso, porque como decía, llevamos muchísimos expedientes a la vez. Expedientes importantes. El de la piscina es un expediente que llevamos trabajando en él 2 años. Es cierto que la cerramos por la pandemia, pero estamos a la finalización del expediente de contratación, un expediente quizá incluso más complicado que este, por el tipo de contratación que hay que hacer, por los plazos de contratación. Y en este momento tenemos ya el sí de la Junta Consultiva de Contratación, que tiene que dar el visto bueno a la Junta de Revisión de Precios, y a los pliegos que van a servir de base para la licitación. En esta licitación hemos previsto que la empresa adjudicataria haga una inversión inicial de 500.000 euros. Es decir, la empresa que se lo pide tiene que hacer. ¡Ojo! No va a haber canon para el ayuntamiento, porque si quiere hacer bien el trabajo y ser realista con los números. ¿Para qué? Para que no haya una empresa que no pueda ni pagar el canon ni llevar la instalación adelante. Es decir, el canon que sale del estudio de la memoria económica siendo realistas es canon inverso. Es decir, pese a que se le ha adjudicado una empresa, será el ayuntamiento el que tenga que poner una cantidad que se irá rebajando según las ofertas de las empresas. Pero si no es así, no saldría ninguna empresa de la licitación. Y los ayuntamientos no están preparados para gestionar piscinas por muchos motivos administrativos que, si les explico ahora, nos van a salir del tema. Pero no hay ningún ayuntamiento en la Mancomunidad, ni que yo conozca, que haga gestión directa con la piscina. Hay uno que la tiene mixta y está desesperado por sacar la licitación. ¿Y las clases? Y lo otro, vamos a seguir manteniéndonos con los espacios que tenemos, ¿no? O sea, no podemos hacer otra cosa. Tenemos lo que tenemos y el ayuntamiento lo pone a disposición. Es verdad que vamos a ganar espacios, porque aquí mismo donde estamos ahora, el día 1 de octubre aproximadamente, van a avanzar las horas, se va a cerrar ya definitivamente el todo, se le van a colocar ventanas, puertas de salida, y se va a dejar totalmente cerrada con aquella parte que será una puerta corredera grande, ¿vale? Para que pues podamos usar durante más tiempo al año, ¿de acuerdo? También el local este que hay aquí, no sé si alguno de vosotros habéis visto cómo ha quedado la multiusos con la reforma que hemos hecho, pues este local básicamente se va a quedar igual. Las dos obras van a empezar a partir del día 1 de octubre y yo calculo que en el plazo de un mes y medio, dos meses, estas dos obras estarán ejecutadas, pero no tenemos más espacios de los que tenemos hasta ahora. Es decir, nos seguiremos apañando, el ayuntamiento lo pone todo en horarios, en tiempo, y lo que tenemos está abierto para nosotros. No hay ningún local cerrado que nos esté usando, pero no tenemos más. ¿Y las clases que se hacen en la Casa de la Juventud? Todo se va a usar igual que se estaba usando. Es decir, la Casa de la Juventud, la biblioteca, va a seguir siendo biblioteca hasta que tengamos disponible la Casa de la Cultura. Pero en el montón no se han reiniciado. Bueno, a ver, un tema es que las instalaciones no estén y otro tema es la programación de actividades. Que eso, supongo que la concejalía, pues yo es que no me lo sé, toda la programación de todas las concejalías no llegaría, ¿entiendes? Pero supongo que si no un curso en concreto, estará haciendo otro, porque me consta que no se paran de hacer. También entender que los mismos cursos estamos en la administración pública. No se pueden repetir constantemente. Habría que sacar una licitación, y eso ya no te asegura que sea el mismo el que presta el curso, porque la administración no puede hacer contratos recurrentes con las mismas empresas. Es complicado. A veces hasta a nosotros nos duele porque les cuesta de explicarlo. Y más de aunque no me he aclarado muchas cosas.
del de la venta. Es complicado, yo sé que es complicado. ¿Hay? ¿No? ¿Esta? ¿Hay alguna pregunta más? No. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia también, a todos los telespectadores del streaming de Radio SAR, Toni Piñós, muchísimas gracias. Y les informamos que la maqueta del proyecto estará expuesta en el cubo acristalado de la plaza del Ayuntamiento con paneles informativos sobre la distribución de cada planta del edificio y un vídeo también explicativo. Y termino con una reflexión, si me permiten, de uno de nuestros grandes escritores, Antonio Machado. En cuestión de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Buenas noches.